Mirá. Compártanlo. Suscríbanse a mi canal también, que estoy acá remando. Sí, obvio. Suscríbanse al canal de Gonzalo. Y Sebe, te tenés que hacer un canal porque me encantó cómo hablaste del amor. Yo haría videos hablando de amor, No. Sebe, pensalo. ¿Qué hace, bombón? ¿Venía a tomar mate? Sí. Pensalo. Para y ya te tengo que invitar a comer churros. No, gracias. Y yo a ti. Mirá lo que tengo acá. Miren lo que me trajeron hace poquito, miren. Gracias a... A Pablín y a Sil, que vinieron hace poco. Te voy a pedir un... Sí. Bueno, che, pará, que tuve una incidencia en Facebook Live. ¿Qué pasó? Tenemos dificultad para transmitir. Puede ser un problema en parte de ellos. ¿Es posible transmitir? No. Manuel, a 7:30. No. Así o simplemente dejar, quita el destino de la transmisión y luego vuelve a agregarla. El canal se es cortó. Walter Anistón. Parece que se ha cortado en Facebook, che. No, si recién comentaron. Mirá, acá hay uno que comentó en Facebook. A ver si está online. Sí, Esperá, porque me está tirando una incidencia acá el StreamYard. A ver. Guarda que no se corte este de que llevo 8 horas. No, venimos bien. A ver, no, sí, se cortó, empezó de vuelta, che. En YouTube se ve verde, dice. ¿En YouTube se ve verde? No sé, cara, dice. En YouTube se ve verde. Yo lo estoy viendo bien acá, lo tengo bien. No, está en vivo, está él, le estamos viendo. Yo estoy bien. Yo lo estoy viendo. Bueno, parece que actualice. Parece que se ha cortado la transmisión en Facebook Live. Ah, no, ahí está. A ver, 8 horas. No, me parece que es el límite de transmisión. Qué problema, ¿eh? Opa. ¿Y ahora qué hacemos? Toma, mi amor. No sé cómo agregarlo de vuelta. Pero el stream, seguimos en YouTube. No. Sigo en YouTube, pero se cortó en Facebook. Bueno, sigan en YouTube, a la mierda, que se joda Facebook. ¿Pero no se puede volver a arrancar el de Facebook? No lo sé. No lo sé. A ver, amor, te voy a pedir el... Ah, ponete el auricular, sí. Toma, ponete este. Que no sé qué van a hacer. Me das ese. Que no sé qué ahí están hablando. A ver, estaban hablando de las relaciones. Ahí Gonzalo preguntó qué pasaría si te enterás que tu pareja te fue infiel. ¿A quién le preguntó? ¿Cómo andas, Sile? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Ahora sí los escucho. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, hola Sebe. Hola, jefa. Estamos hablando sobre el amor. Ah, sí, no, los estuve leyendo. Bien. Fuimos un ratito a llevar a Marco, que hubo una disputa desde la mañana con Nazareno. Se estaban poniendo bastante heavy, así que lo saqué un rato en bicicleta a Marco. ¿Anduvo? Sí, estuvo andando en bicicleta. Fuimos a visitar a Bauti. Estuvimos un rato ahí. Desde ahí vimos a las azafatas, no es... es... ¿Cómo vendría a ser la profesión de Lili? ¿Era nombre? Sí, no, ella es supervisora. Supervisora. Yo dije azafata por decir. No, claro, pero ella no está dentro del avión. Claro. Así que estuve desde ahí mirando y escuchando cuando estaba David hablando del amor. Muy bien. Uh-huh. ¿Qué pensás sobre esto? Sobre el amor. ¿Qué es el amor? Y el amor se manifiesta de diferente. No voy a copiarme lo que dijo David, que entiende y sabe. Digo, desde mi percepción... creo que es todo es amor. Es así, el amor es todo, pero que es diferente el amor que se le puede sentir a tu pareja, con el de tus hijos, con el de un amigo, con el de un vecino, pero es amor. Si no, ¿para qué existimos? Y pero por ejemplo, cuando lo conociste a Lucas, ¿cómo te diste cuenta que era él y no otro, que por ahí podías haber tenido? Y porque eso te das cuenta desde el punto de vista de lo que vos sentís. No sé, ¿qué sentía? La ¿Qué, panza, ¿qué te el no poder evitar mirarlo. Sí. El que te regale que se te acerque, que te empieces a sentir como nerviosa porque no saber qué hacer y que te empiece a doler la panza cuando se te está acercando y decís, ¿qué hago? Ahí te das cuenta de que hay algo más que te gusta. Escuchá, hoy estaba contando cuando fui a grabar con la moto... Un día que volvía y pasé por Chacarita y compré el ramo ese gigante de jazmines, ¿te acordás? Ah, más que grande que vos. Que llegué amanecido con la flor en la moto. Sí, me acuerdo. Porque a mí me encanta el jazmín, el olor al jazmín. Tenía una tarjetita que decía, siempre te recordaremos, Manuel, decía la tarjetita. Claro, que paz descanse, Roberto. La robó de un mausoleo. No importa. A mí me duraron y después los puse por toda mi casa y olía a jazmín. Claro, que... yo lo que no sé hacer es cosas así chiquitas, gestos delicados.
Yo, si le regalo a Jasmine, le traigo una planta, Una planta, ¿no? claro. Claro. Pero ¿qué Cuando me le querías compro preguntar, vestido. Gonza? Porque me dice, pero yo te quiero preguntar y se cortó. ¿Qué No, a mí me era lo que gustaría, me querías a ver, preguntar? porque está buena la visión de una mujer. ¿Aceptarías una infidelidad? ¿Cómo la tomarías? Desde mi punto de vista, no, de ahí que estar en el momento y en el lugar y en la situación. Yo creo que como tenemos nosotros como pareja y como somos nosotros dos Sí. como pareja, antes de llegar a ese punto, creo que yo lo hablaría y sé que él haría lo mismo. Pero si No sé si sucede. hablaron de esto antes, porque como estaba caminando y en la Sí, sí, bici, sí. No, sí, capaz que hablamos, lo pero hablaron y si ya. sucede, vos te enterás que Lucas te es infiel. ¿No A hay mí me punto parecería de súper poder arreglarlo? raro. Sí, pero llega a Súper pasar. raro porque yo creo que lo hablaríamos antes de que pase una cosa así. O sea, nosotros somos Oh. una pareja que no aceptaríamos ninguno de los dos es que estemos con otra persona. El día que no Por queramos eso. estar más juntos, está todo más que bien. Y si a vos te gusta otra persona y te movió el piso otra persona, está perfecto, me venís, me lo decís, me va a doler a mí porque si a él le pasó y no es a mí la que me Lo pasa, hemos hablado cuando éramos novios. obviamente que a mí me va a recontra doler eso, porque si yo voy a estar igual de enamorada y él ya no, aquí a mí me va a recontra redoler. ¿Y cómo Pero se cura prefiero esa que... falta de amor? ¿Te podés volver a Y no... enamorar? No sé si me volvería a enamorar, no lo tengo... No sé. Capaz que no. Me voy con la No mandarina. será, no tendré por ahí ese tipo de amor, qué sé yo, no lo sé. Respira. No te mueras, amor, ¿qué me querés confesar? No, boluda, que me voy con la mandarina, ¿Qué tío. me querés Bueno, al final este vivo de 24 horas era para confesarte algo. Me No, querés decir querido, no, esto José Luis. y está entre medio, estás vos siendo el que lo No sé ni dice. qué carajo estabas diciendo, pero No, está bien, digo que perdón. yo Se me no, fue a por el ver, otro nosotros caño. somos una pareja que no acepta, hay parejas y parejas y cada cual hace lo que Enamorarse de quiere. vuelta, capaz que sí. Y hay Convivir con parejas que otra persona, no aceptan que sé. estén con otras personas y que está todo bien y para ellos el amor sigue estando intacto, supuestamente. Está bien y cada cual hace lo que quiere, no sería en nuestro caso. Entonces nosotros somos No, así yo y lo el que día que decía no antes. querramos más estar juntos, se habla y listo, punto, Sí. así de simple. Vos no escuchaste lo que yo decía antes cuando me preguntó Mis que Aparte, digo. ante todo, discúlpame, Lu, pero ante todo el respeto. Sí. Después de tantos años de estar juntos, yo creo que ante todo lo primordial es el Está respeto. bien, Acá te pero lo puede que yo le decía a pasar y él, está él te perfecto que puede. le pase. No, no está perfecto, pero digamos, si le llega a pasar, mejor vení, háblamelo, lo hablamos y se Está bien, pero terminó. Y vos por tu camino y yo el mío. tuvo un desliz, Luca, no se dio cuenta, Yo pasó no, a mí, algo. para mí no existe eso del desliz, Bueno, pero Gonza. te enterás, Vos él no te dice, haces mira, nada adrede, ni pero él te porque, dice, ay, perdón. discúlpame, No, se ya me pa... sé, No, no, bueno, no, pero no, yo no creo los en hombres nos eso. juntamos igual mucho Se me con. cayó el pito adentro. Claro, se me cayó el pito Yo dentro de la no. panza de la señora. Claro, Pero, no, no, no. Yo no creo en escuchá. eso, Bueno, Gonza. pero pará, porque justo me interrumpiste y yo estaba hablando de eso. Yo me preguntaba y yo decía, si yo me enterara que porque vos venís y me decís, mirá, me mandé una cagada porque no sé, de calentura, Pero qué sé para que yo. llegue en ese momento Yo tiene que creo pasar un que. montón de cosas, Yo Lu, lo. antes. Bueno, pará. Pero No bueno, te seguí. saques. No, no me Escuchá. saco. Digo Exacto. Se que pone. para Sí, sí, mí no. pasan ciertas cosas antes que ya te Es das un tema que cuenta. la pone mal. Sí, No, sí, no sí. me pone mal, es que yo digo que no me pone mal, ¿por qué me va a poner mal? No tiene nada que ver, es una forma diferente de ver las cosas, digo que para Tiene que llegues a mucho. ese punto te tiene que haber pasado un montón de cosas antes. Pero no es Que más no el es que, ay, amor. se me... Y vos me Ay, tenés. ¿sabes qué? Me costé, Eso estoy... Me es lo levanté, que yo no me di estaba cuenta y estoy diciendo. acostada en la cama de otro. Está bien, eso No, es lo que tu estaba amor diciendo. por Por él eso no es que me va vengas con eso. por esa traición. Si Tu amor por él pasa la eso es va a porque cambiar. algo está mal antes. Exactamente, Eso es lo que yo obvio. decía. No Lo sos que yo sano, te das decía cuenta. también es que lo que yo también estaba diciendo es que si se da la situación, supongamos que se da la situación, ¿no? De que vos venís y me contás algo así. Él me decía, ¿qué hacés? ¿Te peleaste? Le digo, no, te tenés que sentar a hablar. Si pasa algo así, Ah. porque si vos tenés un proyecto de vida con esa persona, eso era lo que quería decir, no me dejas hablar, carajo, me voy a enojar. Luca duerme afuera, dice el chiste del grupo Whiskero. No, no. Pará que todavía tengo. Me respiré La el líquido de la mandarina. mandarina y me quedó ¿Viste qué ardiendo jugosas adentro. que están? Sí. Tan espectaculares. Bebe algo. Cuando se termina, dice, cuando se termina la confianza, todas las verdades parecen mentiras. Bueno, eso es otra historia y eso viene después. Eso viene después. Campaña para Cuando Lucas. vos tiende a campaña, dice. No, revés, 25 años y nunca dormimos separados. No, Así jamás. que. A lo sumo alguna vez culo con culo por estar enojado, Por pero. eso, por supuesto, ya dije, yo no te hablo y por ahí no te hablo por una semana, pero
De ahí a. Ah, estas calentonas de esas, pero témpano de hielo que cuando se calienta se pone distante. Distante y no te hablo, punto. ¿Qué te pasa? Nada. Nada. No es la única. Nada, pero no te miro directamente. Que Ahora, yo parezca un les quiero hacer una accidente. pregunta. Les quiero hacer una pregunta. A ver, no sé cómo formularla para que no quedar mal. Ustedes están con sus tres hijos y con tu mamá ahí. Y un día Lucas te dice: necesito que estemos solos un momento, necesito una semana Y no, y nos no, no, vamos una semana de ni en viaje. pedo, bueno. ¿Cómo haces con los chicos? No No, podés. todavía no se Nosotros puede. no No, podemos tomarnos por tanto eso tiempo digo. hoy en día. No, ¿No les no. gustaría volver a tener esa privacidad de estar solos? No sé, se van a una Por ahí semana en no un una hotel en semana, una isla. Lo que una pasa, noche, una es semana no. que hay una realidad. Nosotros hoy ni siquiera estaríamos tranquilos si nos vamos 7 días, porque sabemos que están los nenes Ese es el tema, me pasa lo mismo con trabajando. mis O sea. hijos. Yo una No, no, vez no, digo, nos nosotros no. vamos Y una más que noche. Marky con San Marco todavía es chico. Claro. O sea, ahora mucho mejor, digamos, pero hasta que nos vinimos a vivir a España, Marco tenía 4, casi no hablaba, recién dejaba los pañales, yo no iba a dejar, no, No ¿me se entendés? puede. No se Aparte, puede delegar, hay mucho trabajo acá físico en el día a día. físico con No Nachi quiero ser más también, explícito, porque todos exacto. saben que si vos te vas, tiene que quedar alguien a cargo de ese trabajo Que puede, físico. exacto. Y entonces Por eso nosotros ya te digo, una no nos noche podemos sí, escapar porque de mucho. hecho nos ha pasado antes de venir acá en el 2019, nos fuimos, que nos regalamos, nos autorregalamos, pero nos fuimos el sábado y Y el al otro día domingo volvimos. volvimos. Entonces Sí. pasamos todo el sábado juntos en un lugar re bonito, en un campo divino. Sí. La pasamos fenomenal, a la noche también dormimos, pero al otro día nos Aclaro, levantamos, fenomenal desayunamos. es, la pasamos bien y después nos dormimos y dormimos un montón Dormimos un montón. porque está, o sea, llegamos, cuando pasa eso, llegamos exhaustos. Sí, obvio. Cosa que ahora ya no estamos así, No. tan Pero acá no agobiados. nos ha pasado. Pero ese año que también lo Todavía no dejamos nos con fuimos nunca mamá. acá, Me ¿eh? acuerdo que se Solos. había quedado Anto, mi amiga, que se Sí. quedó a dormir en la casa de mi vieja y se quedó ahí en casa. Entonces los nenes estaban en casa con los tres tranqui. No es que se los movimos de lugar ni nada. Se quedó mamá y sí, una amiga se vino a quedar con mi vieja a dormir. Sí. Y se quedaron y nos fuimos a poner las 10 de la mañana del sábado y al otro día a las 11 de la mañana estábamos de vuelta. Yo quiero aclarar algo acá que están hablando. Yo creo que todo se habla lo mejor y hay que hablar las cosas de antemano y hay que acordar. Para mí todas las opciones de amor que puede haber o de relacionarse son válidas. Lo que tiene que haber es consenso entre las dos personas que forman esa pareja. ¿Me Como entendés? la Pues no hay pareja una sola actual. manera de tener una pareja, hay No, miles. es como la A pareja nosotros nos se funciona de esa esto. forma. Yo siempre digo, nosotros somos como una banda, ¿no? Y Ahora sí, agarro. si no, no vas a comer. Somos como una banda que estamos juntos hace 25 años, tratamos de ensayar lo más seguido que podemos y ya editamos 3 discos, ¿me entendés? Pero somos un dúo. ¿Entendés? No, no tocamos con otros músicos. ¿Es Pero importante seguir es ensayando de después común de acuerdo. 25 años? Por Es lo supuesto, primordial. por supuesto. Fundamental. Sí, claro. Y sí, si no Si la pareja se va al lo más tacho. lindo de la música es tocar en vivo. Yo. Uno y basta. Uno y despacito. Pero bueno. No eres el único. Y sí, yo todos Bueno. los días 6. Sí. 6 de enero, 6 de febrero, 6 de marzo, Sí. 6 de abril. Ah, está muy bien. Sí. No, Está a muy ver, bien. cuando estás en pareja y tenés chicos, Es es cuando se imposible. puede, es cuando se puede, es así. ¿Cómo cuando se puede? No, te están interrumpiendo todo el día. El otro, mirá, el otro día lo que me No, pasó. nosotros, sí, Cuando pero tenés cuando chicos se es puede, pero cuando se buscás la puede. forma, la manera, no hay, o Tenés sea. que buscar también, porque si no, nunca el Aparte, momento nosotros es. siempre tuvimos la libertad de que los chicos no durmieron nunca en nuestra cama. Entonces, No. siempre la. Ellos, mira, Marco tenía 7 meses y ya lo pasé a la habitación solo. ¿O Sí. no? Marco duerme con nosotros en el medio cuando está enfermo. Cuando está enfermo, pide dormir conmigo y aparte yo también me quedo más tranquila porque si levanta fiebre lo voy tocando. Pero cuando está Vos seguís hablando, enfermo, no se corta, ¿eh? sí. Cuando está Mirá. enfermo, si no. O cuando viene a Galicia. No digas nada. Ajá. Gracias. Buenísimo. Sí, lo que pasa es que no me No, por eso. pierdo Bueno, ahí me acaba de confirmar un invitado para venir. importantísimo que se va a sumar en un ratito. Nada, es eso. Marque siempre durmió y los otros dos desde siempre durmieron en su
en su cama también, en su habitación. Entonces eso te hace que, bueno, se acodurmieron todos, listo, ya está. Estás solo con tu marido. Si uno quiere tener intimidad, no encuentra el momento. Lo que pasa es que obviamente no es lo mismo. No podés tirarte del ropero, no podés hacer el salto del tigre. Pero bueno, yo voy a tirar del ropero igual a los 37 años. Fractura expuesta. No. Es una manera. O por lo menos decir, bueno, voy a estar como cuando en recién nos casamos. Si estás toda la noche sin vestirte, no pasa nada. Claro, no podés andar bueno, pelota no por puede. La casa. Si te levanta uno, no se puede. Claro. Sebe, esas cosas no las vas a hacer. ¿Qué edad tenés, Sebe, ahora vos? 49. Bueno, vayamos al Sebe de 20 años. ¿Cómo era ese Sebe? No. Con 20 años. Me gusta que suspiras. Otra persona distinta. A ver. Ten en cuenta que yo con 20 años yo estaba en el ejército, en la Legión Española. Sí. Y estaba combatiendo en Bosnia, en una guerra. Y, muy distinto la persona que se fue a la persona que llegó después. Te cambia todo. Yo con 20 años era un cabeza loca, pero yo me apuntaba a todo, me lanzaba por todo y era el primero que me apuntaba a un bombardeo. Y no me importaba no estar fuera, no estar en casa, estar todo el día fuera, viajar por muchos países. He viajado por casi toda Europa y ahora es todo lo contrario. Soy muy calmado, muy tranquilo. Prefiero estar con mi familia a andar por ahí. Nada que ver, nada que ver. ¿Cómo es combatir? Me dejaste helado con la pregunta. ¿Cómo es combatir en una guerra? Lo peor que te puede pasar en la vida. Estar en una guerra. ¿Vos estabas confiado de ir? ¿Querías ir? ¿O era porque te tocó ir al ejército? No. Yo me apunté a la Legión voluntario, sabiendo que donde me iba a apuntar, tarde o temprano, me iban a mandar a Bosnia. O sea, vos estabas consciente de que iba a pasar. Sí, no tenía el 100% de posibilidades, pero sí un 90% sí que tenía para ir. Y más donde me apunté, después entré en la patrulla de tiro como tirador de élite y ahí sabía que me iban a mandar, seguramente. Y el problema de Bosnia es que no era una guerra entre dos ejércitos. Era una guerra entre pueblos, entre religiones. Era un exterminio de unos militares y paramilitares, que había paramilitares que eran los peores, a sueldo, que se encargaban de exterminar a una población entera, pueblos enteros, niños, mujeres, lo que fuese. ¿Y qué te dejó la guerra? ¿Qué aprendiste de la guerra? ¿Aprendiste algo? ¿Sirve para algo la guerra? Puedes cogerlo por dos caminos. El camino malo, que te hace una persona dura, indolente, una persona sin empatía alguna por los demás. Eso yo lo vi, que le ocurría a mucha gente. O puedes cogerlo por el lado que me pasó a mí, donde aprecias lo que tienes día a día, tener agua, tener luz, tener para comer, porque ves que hay gente que no tenía nada. Nada, pero nada. Y ves la maldad de la gente, la maldad pero pura, o sea, de matar por matar. Gente que eran vecinos, amigos, durante toda una vida y por un nacionalismo, por una religión, se decidieron exterminar los unos a los otros. Y no solo políticos, y no solo los militares o paramilitares, no. El pueblo, la gente fanatizada, que llegó a tal extremo, se comió tanto la cabeza, le comieron tanto la cabeza con esas cosas, sí, que decidió matar a su vecino de enfrente, solo porque era de otra religión, o porque era de origen bosnio-musulmán, porque otros porque eran ortodoxos. Es complicado, ¿eh? Bosnia, la guerra de Yugoslavia es una guerra muy complicada.
Porque nosotros estuvimos bajo mando de OTAN, de la OTAN, un PROFOR, se llamaba, y nos dedicábamos a proteger a la población civil. Sí. Cuando yo fui, los primeros meses protegíamos a los croatas, porque los serbios estaban en guerra con ellos y los querían exterminar. Cuando esa parte de la guerra se estabilizó, los propios croatas, que nosotros estábamos defendiendo, empezaron a atacar a los bosnio-musulmanes. Entonces decías, ¿qué hago yo aquí? ¿A quién protejo? ¿Qué estamos haciendo? Porque no había ni buenos ni malos, como las películas, no es una película. No había ni buenos ni malos, no había dos bandos claros. Y era la guerra por la guerra, matar por matar. Y ¿por qué te estás cambia... vivo? ¿Eh? ¿Por qué crees que estás vivo? ¿Por qué estoy vivo? Porque imagino que compañeros tuyos habrán quedado en el camino. Dos. ¿Y vos por qué estás vivo ahora? Yo. Sí. Porque un trozo de metralla me entró por aquí en lugar de entrarme más arriba. Me quedé sin un ojo, no veo de un ojo. Sí. Y porque me metí debajo de un blindado para protegerme. Porque nos atacaron con minas. Estaban las minas, estaba el camino de tierra minado. Una vez que explotaron las minas, nos atacaron con morteros. Esos eran paramilitares serbios, los llamados pañuelos verdes, que eran lo peor que hay. Serían como hoy los talibanes. ¿Sabes los talibanes en Afganistán? Pues son lo mismo. Fanáticos religiosos y políticos. Y esos nos atacaban. Y estoy vivo por unos milímetros, ni más ni menos. En ese ataque, mi alférez, que iba delante de mí, le entró metralla por la garganta y se lo alojó en el cerebro y estuvo un año en coma. Y después quedó inútil, vamos, de por vida. O sea, que ¿por qué estoy vivo? No sé. Suerte, llámalo suerte, llámalo destino, llámalo lo que quieras. Pero la vida o la muerte... Tenía que tocar. Sí, no me tocaba. La vida o la muerte depende de... Es un hilo muy, muy fino. Muy fino. No sé por qué. Pero no me tocó. Y estoy aquí. Y cada día que estoy, al máximo. Lucas te lo puede decir. Volverías si hubiera sabido que iba a conocerme a mí, y te volvía, ¿no? ¿Volverías a hacer lo mismo? Hola, Clarita. Sí, con las circunstancias que tengo ahora, no por mi familia. Porque Sebe, te familia... quieren hacer algunas preguntas. La gente pregunta si te pueden hacer alguna consulta, sí, alguna sí, pregunta. Sí. Pregunten, gente, lo que quieran. Pero si no tuviese familia, me iría mañana mismo. Es tu vocación, entonces, el ejército. Uf, me encanta. Mi pasión, es una pasión. Lucas te puede decir que aún practico tiro de precisión, uh-huh. Ahora no tanto, pero siempre me gustó y pertenecer a la Legión para mí fue lo mejor, lo mejor. Qué bueno. Sí. Como tu bombero. Aunque no cobrases, porque nosotros cobrábamos muy poco, aunque en Bosnia sí que nos pagaban bastante bien, pero no era el motivo ese, porque estábamos allí. Pero para sí, a mí pero no, hay que, plata a mí que, cuesta... no hay plata que pague que arriesgues el pellejo, es así. Claro, no. El tema es que a mí me cuesta aceptar que lo que es la guerra en sí. O sea, yo, el tema de la guerra, yo lo veo como dos poderes que mandan a gente que la utilizan para pelear por sus ideas, que generalmente están equivocadas, y ahí es donde muere toda esta gente inocente, y para mí está mal. Yo entiendo a Sebe que sea fanático del ejército, porque tengo amigos en el ejército acá argentino que no cobran directamente, trabajan sin cobrar, y lo hacen con amor, pero no entiendo la guerra en sí. Sí entiendo al ejército cuando ayuda, porque acá cuando hay inundaciones y demás, los primeros que están ahí son los del ejército. Es que si no hay guerra, el ejército hace eso siempre. Ayudar a todos. Nosotros no fuimos a combatir. Nosotros teníamos prohibido disparar.
no se podía disparar, no podíamos tomar parte por uno u otro bando. Nosotros lo que hacíamos era, cuando sabíamos que iban a atacar un pueblo, ir a ese pueblo, lo evacuamos, la población civil, o a otros pueblos que habían sido atacados, íbamos a buscar heridos, a escoltar las ambulancias, pero, porque atacaban. Pero vos tuviste que cargarte francotiradores, ¿o no? No, no me cargué francotiradores, no. Teníamos la misión de, sí, de localizarlos. Que se va un toque. Anda, anda tranquilo, Gonza. Yo me meto. Dale. Sebe, acá te pregunta Gustavo. Te pongo la pregunta. ¿Qué es la amistad durante una guerra con un compañero de guerra? ¿Te pasó? Vamos a ver. La amistad no es la misma amistad que, por ejemplo, que tienes con tus amigos de toda la vida. Es una amistad diferente. Es más una amistad basada en la confianza. Porque tienes que confiar en tus compañeros. Claro. Confiar en que no se bloqueen cuando estáis en una situación de peligro. O que no sean unos locos que te pongan a ti en peligro y a la misión. Claro. Por eso a las misiones más difíciles mandaban normalmente a la gente que éramos más tranquilos. A los Rambos, esos en el ejército no sirven. Claro. Esos no van. Esos no los o mueren quieren. Rápido o hacen morir a los demás. Hacen morir a los demás. Entonces, pero es como todo. Hay gente que te cae bien, hay gente que te cae mal. Pero una vez que estás en un grupo, que la vida de uno depende del otro, olvida las diferencias y céntrate en hacer tu trabajo. Y el lema que teníamos nosotros es que nadie se queda atrás. Aunque sea el peor, el que te cae peor de la unidad, el que menos te guste, si tiene un problema, tú vas a dar su vida por él. Porque nadie se queda atrás. Y después, sí, después de la guerra, te quedan amistades de por vida. Yo tengo amistades de cuando estuve en el ejército, que tenemos una página en internet, nos reuníamos una vez al año, varios, y después tengo dos amigos muy, muy íntimos, que son como hermanos, y muy buena gente. Ya están retirados también, pero esos estuvieron en Irán, en la guerra, en Irak, en Afganistán. Si te acuerdas, las armas que viste en mi casa, las miras telescópicas, una de ellas estuvo en combate en Irak. Fue un regalo de uno de esos soldados. Esa estuvo en combate. Acá Gustavo Castro pregunta, luego de la guerra, ¿cómo te acompañó el Estado español en lo psicológico, laboral, reinserción social, etcétera? En el tema médico, de 10. Me salvaron el ojo, me reconstruyeron los párpados y el ojo. Por desgracia, no recuperé la visión total de uno. Apoyo psicológico también, durante 6 meses. Y la verdad es que cuando volví a la vida civil, si no fuese por el ojo, estaría como cuando entré. ¿Qué pasa? Que lo psicológico te afecta mucho. Te afecta demasiado. Y tardas años en reponerte. Muchos años. Como te diría yo, a mí aún me afectan los petardos, por ejemplo. Cuando hay petardos, no me gustan, no es demasiado fuertes. Durante los primeros meses me despertaba muchas veces de noche, con cualquier ruido, porque estás como en alerta, en tensión. Y cuando conduces, también vas conduciendo, y cuando ves un movimiento en un lado, reaccionas, te pones tenso al volante. Claro. Parece una tontería, pero... No, estás como en estado de alerta. Salvando las distancias, porque no puedes comparar vivir una guerra con lo que vivíamos nosotros allá, pero cuando nosotros vivíamos en Buenos Aires y en San Martín, estás atento a los robos. Ruidos. Y a los ruidos, y estás atento todo se el tiempo. Se te acerca alguien, no se te si acerca. Se te viene... Mira, el otro día me estaba acordando, estaba viendo el video que grabé con la CBR, ese que dice, un día te vas a morir, todos los demás no. Me pasas la mandarina. Y
ese día, cuando empiezo a grabar, yo arranco con la moto, se puede ver, después si quieren se los muestro. Se vienen dos personas caminando hacia la moto, ¿no? Uh-huh. Y yo en ese momento, lo primero que reaccioné es arrancar rápido con la moto. Y después que arranqué, dije, ah, no, pero estoy acá, seguro, que, o sea, no me venían a robar ni nada. Pero por la forma en que venían caminando esas dos personas que estaban cruzando la calle nada más, si yo hubiera estado allá, era porque me venían a poner. Entonces, inconscientemente arranqué más rápido y pasé entre medio de los dos para cortarlo porque fue una reacción, ¿entendés? Sí, claro. Salvando las distancias de lo que está diciendo, que debe ser mucho más grave. Son automatismos que tienes para cuando estás en defensa, para defenderte. Y claro. A mí los primeros meses sí, me ocurrió eso. Pero después con el tiempo es como todo. Lo va pasando, lo va curando. A ver, aún tienes, te cuesta ver imágenes de aquella guerra, te cuesta ver vídeos, no puedes verlos, o ver vídeos del ejército, eso, porque te trae recuerdos. Aunque yo, la verdad, dicen que no se olvida, pero hay muchísimas cosas que te da pena porque olvidas muchas cosas. Que después hablando con compañeros te das cuenta, yo, ya no me acuerdo, pero claro, hace 30 años. Entonces es complicado, sí, no quieres olvidarlas, pero que te las olvidas. Vas olvidando. Cuando te lo van recordando, te la estaban diciendo, alguno se acuerda de algo que vos no te acordás, y ahí decís, ah, cierto, que era así. Sí, no te acuerdas de te acuerdas de segundos, momentos puntuales, imágenes, en eso sí te acuerdas, pero muchas veces, en muchas ocasiones, no te acuerdas lo que realmente viviste, cosas que pensaste, esto nunca la voy a olvidar. Pues sí, sí que se olvidan, sí, aunque sean cosas traumáticas. Y a veces creo que también es una forma de defenderte, que el cerebro intenta borrarlas al subconsciente, porque si no vivirías amargado, cosa que no puedes hacer. Y sí, son mecanismos de defensa. Claro, claro, claro. Es así. Pero sí, lo que le decía Walter, cambiar te cambia la vida totalmente. Sí. Para bien o para mal, según cómo lo coges. Totalmente. Sí, eso depende de cada uno también, de cómo tenga la capacidad de procesar los hechos y de transformarlo en cosas positivas, ¿no? El padre de un amigo estuvo en Malvinas. Al día de hoy pasa un avión y sin darse cuenta ya mira para arriba casi en alerta. Sí, bueno, eso... Yo tuve la suerte de entrevistar a varios excombatientes de Malvinas cuando estaba estudiando cine. Uno de ellos había perdido una pierna con una mina y era... Tenía un puesto de jerarquía. Y nada, bueno, era una persona preparada, había podido procesar toda la pérdida, ¿no? Pero él decía, de hecho me mostró, tenía un casco que le había una bala de fusil, le pegó en el casco y le abrió las primeras tres capas de acero y le salvó la vida el casco. Y lo tenía, él lo guardó de recuerdo. Y dice, olvidar no te olvidas nunca más. Después aprendes a vivir con eso. Y aprendes a construir desde ahí. Sí, pero sí. Olvidar no te olvidas más. Te preguntan, Sebe, ¿de dónde hiciste la instrucción? Perdón, en Melilla, en el tercio del Gran Capitán. Ah, y primera bandera de la Legión. Te preguntan, ¿qué te trajiste como el mejor recuerdo y cuál fue el peor? El mejor recuerdo, la gente que conoces, que vale la pena, la gente, tanto la que fue de España, los soldados, los compañeros que fuimos para allá, como gente que conociste allá, los traductores, población civil que conocías, que con el trato de día a día, pues ves que era muy buena gente y no se merecían aquello. Y lo peor, eso es muy fácil, la maldad humana. A lo que llega el ser humano a hacer por maldad, por odio, matar por matar a inocentes. Yo creo que también, a ver si vos coincidís conmigo, Sebe, yo creo que todos tenemos la capacidad de hacer el bien y el mal, ¿no? Sí. Y creo que hay muchas personas que cuando entran en el bucle de la violencia, ¿no?, en la guerra, y que se transforman en la normalidad del momento, hay personas que son capaces de hacer atrocidades que en otras circunstancias de la vida serían incapaces de hacer. ¿Vos crees que eso es así? ¿O crees que la gente tiene más maldad que otra por naturaleza?
Eso es difícil. Yo en el caso de la guerra de allá vi a gente completamente, que tú pensabas que era completamente normal, gente que habían sido albañiles, carpinteros, agricultores, que a lo mejor habían matado, yo qué sé, a 200 o 300 personas a sangre fría. Sí. Eso lo vi yo. ¿Y cómo vuelven de eso después? No hay, ¿cómo vuelves? No hay vuelta. Estaban tan fanatizados y eran tan violentos que llevaba unos años que la violencia era la forma de mantenerse vivos. Su único afán era ese. ¿Pero vos crees que cualquier persona se adapta a eso o crees que hay gente que tiene la maldad dentro y que cuando sucede una situación así es como que se ven sin el límite que te pone la sociedad? Ese caso hay. Yo conocí varios casos de francotiradores bosnios y serbios que eran gente normal, que se alistaron al ejército y dieron rienda suelta a lo que tenían dentro, a esa maldad. También conocí gente que era muy buena gente, muy buena, pero que habían sufrido tanto, habían matado a toda su familia, amigos, a su pueblo, lo sabían. Sí. Que esa quebraron. Gente, esa persona se quebró por dentro, no tenía nada que perder y no le importaba nada. Y si tenía que matar a 20 serbios, los mataba, pero a sangre fría. Claro, en ese caso es porque perdieron, o sea, es cuando yo eso le llamo es cuando se te quiebra el alma adentro y ya no hay vuelta atrás, sí. ¿No? Y esa gente, esos no vuelven a lo mismo. Eso olvídate. No son capaces de volver. Sí, eso lo pierden la humanidad por completo. Pero porque la hicieron otros que la perdiera. No porque él llevase ese mal dentro y hiciera el mal por el mal. Pero el claro. Otro caso también, ¿eh? Sí, el mal por el mal también lo vi. Sí. Es como el que hay gente, por ejemplo, en el ejército, que de soldado raso va muy bien, es un buen soldado, y en cuanto le dan el mando, un mando pequeño, se cree que es el teniente coronel, ¿sabes? Eso en todos los órdenes de la vida lo hay. Gente que coge un poco de mando y se vuelve alguien muy, muy, muy malo. Eso también lo he visto. Y es normal, es el ser humano. El ser humano es capaz de lo peor y de lo mejor. Y no hay más. Yo creo nosotros, que sí, coincido completamente. Nosotros estábamos allí para salvar vidas, arriesgando la nuestra, de gente que no conocíamos, pero estábamos intentando salvarlas de otras personas que las intentaban matar. Lo mejor y lo peor. No hay otra. Sí, es así. Este, ¿vamos a ir a ver las luces al... ¿cómo? Vamos a ir a ver las luces. Sí, estaría bueno, ¿no? Ir a ver las luces. ¿Qué hora es? ¿Te parece? Sí. ¿Y los chicos con que no, se queden acá? Nosotros, porque sí. Es un lío con los chicos. Sí, que se queden acá en casa. No, yo os dejo también. No quiere mirar. Que voy a cenar. Sí, gracias por compartir. Nada. Más tarde, si quieres, me conecto otra vez. Si la gente no se aburre. Tú me avisas cualquier cosa. No, están todos súper entretenidos. Mira, somos casi 300 de vuelta, 292 somos ya. Y te estaban diciendo de que estaban súper entretenidos, pero yo le decía de que en algún momento vamos a tener que ir a hacer lo de las luces que queremos ir a ver. Sí, y después si querés nos conectamos un ratito y seguimos charlando. Después hablamos de pesca. Así le hacen el aguante. Hablamos de pesca. En algún momento me voy a dormir y después me podré que... Yo no aguanto como el vikingo. Somos casi 300. Duerman un rato así vuelves. Bueno, gente, nos vemos entonces. Vale. Vale. Gracias, chao, chicos. Sebe, gracias. Gracias, Sebe. Un abrazo. Un abrazo. Abrazos. Seguimos. Bueno, ¿cómo seguimos, no? Ahora, ¿Qué historia, ¿no? La de Sebe. Está bueno. Siempre es un placer fuerte. Hablar con él. Uh-huh. Ahí tengo un par de amigos que se van a ir conectando. Por eso, pero antes de que se conecten... Podemos si ir preparando ¿Qué? ¿Podés venir un minuto? Me están llamando. Anda, tranquila. Me reclaman.
deber de madre. Ahora vemos cómo lo organizamos. Sí, ya vengo yo igual. Bueno. Si te doy o me quedo yo un rato si tenés que ir. No. Lo que vamos a tener que agarrar es, si vamos a usar los dos móviles, tenemos que agarrar el otro soporte del coche para ponerlo en el coche. Así ponemos una cámara para adelante y una para atrás. Como vos quieras. ¿Podemos? Si no filmas con uno solo. Bueno, pero ahí solo se va a ver soporte para mirar los bueno, comentarios. Claro, ¿entendés? Pero entonces ahí solo se va a ver para adelante y no sí. se nos va a escuchar la voz, nada más. No pasa nada. Bueno, la vas cambiando la cámara y el otro lo usas para leer los comentarios. Sí. Pero ahí vengo. Diego dice, hay un documental sobre los legionarios en Mostar. Muy bueno, los bosnios hablan sobre ellos. Sebe, carne de gallina. Sí, estuvo, la verdad que cuando me pongo a charlar con Sebe nos quedamos horas. Santos, gracias. Ahí está muy bueno, che. Si alguien más se quiere conectar, bienvenido. Y se llama Puente por la Paz, muy recomendable, genial. La remera que tenés, ¿dónde se consigue? En Argentina la está haciendo Martín, uno de los miembros del canal, que me la mandó de regalo. A ver si se ve ahí. Dice, autismo no es una discapacidad, es una habilidad diferente. Si la quieren, me avisan y los ponemos en contacto con Martín para que se las haga. Egle siempre tiene razón, dice Juan. Lo que pasa es que lo que yo quiero hacer es poder mostrar con una cámara hacia adentro del coche que nos vean y con la otra mostrar la ciudad. Pero también se puede hacer que nos escuchen. Y no lo sé si la venden en Mercado Libre, pero le podemos preguntar. Está acá Martín. Tiene que salir el monstruo que hizo esa sudadera, sí señor. ¿Qué haces, Marqui? ¿Qué haces, hijo? Vení. Mamá. No. ¿Qué pasó? Está con los lentes jugando al Minecraft. ¿Esos son los míos? Sí, mi amor, guárdatelos. Se siguen peleando mucho, así que vamos a llevar a Marco con nosotros. Bueno, Marco, que venga con nosotros. Marco viene. ¿Qué quieres hacer, Marco? Decile, papá. Quiere ver a Santa. ¿Vamos a ver las luces de Santa? Vamos a ver las luces de Santa. ¿Eh? Porque mañana hay que hacer la carta. ¿Vamos? ¿Querés contarle a todos qué vas a pedir para Papá Noel? Vení. Vení, upa de mamá. No, falta, ya sabes que estás haciendo el adviento para que cuando venga Papá Noel. Vení. Vení, contanos qué querés pedirle. El Doraemon. Vení, contale a papá. Vení, upa de mamá. Upa de mamá. Los peluches. ¿Has hablado con tus alumnos sobre la guerra, David? Pregunta Leo. Ahí está. Hola, Marky. Beso, papá. Un beso, papá. Hola, papá. ¿Les beso, papá? Ay, mamá. ¿Qué quiere pedir? Dice. ¿Qué quieres pedir? Contale. Las hice como regalo solamente. Lo que quiero pedir. Martín, te están pidiendo ahí, te están requiriendo. Los peluches de Poppy Playtime. Ajá. Un peluche de Poppy Playtime. De Huggy, de Huggy Googie, no, que decís Huggy Googie. ¿Cómo era ese? ¿Cómo se Boogie llama? Boogie Bot. Boogie Bot. Vas a pedirle un peluche. Sí, pero también Kissimissi, Huggy Boogie, Poppy. No dijimos un peluche. ¿Todo eso querés? Un solo peluche. ¿Y qué más querés? Papá Noel se va a fundir con vos. ¿Un peluche? Un BMW, te dicen que pidas. No voy a pedir ningún BMW. ¿Qué vas a pedir? Pues yo voy a pedir el peluche de Herobrine. Peluche de Herobrine. Pero Herobrine no era el de Minecraft. Sí. Pero ese solo se consigue. Ese pobre Papá Noel se va a tener que ir hasta China. Lo hace seguir ese hasta China. ¿Por qué? Papá Noel pobre va a tener que viajar con los renos hasta China para conseguir ese. Papá Noel. ¿Por qué los niños ya no piden a Carosina Arizota? Dice. Hablo siempre con ellos de la guerra. La lista de Schindler es de visión obligada en cuarto de la ESO. Qué película esa, ¿eh? Fuertísima. ¿Qué me haces, Marco? Lucas, te mandé una foto de la moto por si quieres verla. Ah, ahí la miro. Esas dos. A ver. Están re feas. Las hebillas son muy feas. Son muy feas mis hebillas. Ah, qué bueno está. No quiero que tengas ninguna hebilla. Está fresco hoy, ¿no? Para andar quiero en moto. Que tengas ninguna. Está buena. Yo quiero que no tengas ninguna hebilla.
Bueno, listo, ya me sacaste las hebillas. Estoy bien así, no tengo. Jaja, mirá dónde está. No sabes dónde estás, Power. A ver. En la puerta de casa. Sí, ahí al fondo estoy viendo mi coche. Bueno, quedate, si estás todavía ahí, quédate 5 minutos que ahora que bajamos y te saludamos. ¿Eh? Espera que le mando WhatsApp. Si aún estás ahí, dame 5 minutitos que bajamos y te saludo, que estamos por agarrar el coche para ir a grabar las luces en Alcalá. Felicidades por el cambio de calidad de vida. Gracias, Eva. Me hace gracia cuando los niños hablan de sus juguetes, es como si hablaran en ruso. Claro, bueno, nosotros lo entendemos porque sabemos qué es lo que ve. Pero, che, mirá qué interesante que estaba lo de Sebe, que estaba contando, que se fue un montón de gente. Estaban muy enganchados con lo que estaba contando Sebe. Qué misterio, dice, se llama. Bueno, arrancamos, vamos a ir poniéndonos el abrigo. Vamos a ver las luces. Vamos a ver si encontramos a un santa. A ver, vamos a ver si podemos ver los arreglos de casi 9 horas de vivo, van ya, sí. ¿Casi mucho? Casi mucho, pero todavía no es mucho. ¿Casi mucho? ¿Casi mucho qué es? ¿Qué es casi mucho? Un youtuber. ¿Un youtuber? Ah, mira, no sabía que había un youtuber. ¿Mirás que se llama... ese youtuber? Sí, pero también. Pero es fan de sus locuras. Ah. ¿Es fan de locuras? ¿De qué bueno, locuras? Vamos a ir... También es fan de Sonic y de todo. Bueno, ¿y vos de qué sos? Quédate un cachito acá que me voy a ir a poner la campera del y luego Thomas, así preparo el. Abrígate bien, ¿eh? Sí. Del Rayo McQueen. Sí, a ver, siéntate en el. Ay, ¿vas a ser youtuber vos? Bobby Playtime de todo. Ah. Ese soy fan. Escúchame, sentate y mira quién están todos ahí mirándote. ¡Hola! ¡Bobby! ¡Boba! ¿Qué sos youtuber vos ahora? En la silla de papá. Sí. Hola, amigos. Tienen que suscribirse a mi canal. Si no, voy a 26 aves esa noche. ¿Si no qué? Que os voy a visitar esta noche. Que los no vas a visitar. Ahí, así te ven. Porque sos muy enano. Tenés que ir más atrás. Así te ven. Ahí. ¿Qué bueno. le vas a decir a todos? Que se suscriban. Dijo que se suscriban. Suscriban. Si no, os voy a visitar esa noche con Huggy Wuggy. Y te va a jalar las patas. Arriba, que no te ven. Ahí. ¿A quién? ¿A quién no, le va a jalar las patas a Huggy Wuggy? A un niño. ¿A quién? ¿A qué niño? Parate más arriba, que así te ven. Un niño llamado Nasa. Eres un mini youtuber. Vos dejá de pelear con tu hermano. Y a tu hermano ahora lo voy a agarrar también. Porque no me gusta que se peleen. Todo el día de hoy, ¿eh? Qué grande. Decile que sí, bueno, Alejandro. Bueno, vamos a bajar que nos está esperando. Y Alejandro te mandó otro mensaje. Ahí voy. Decile que sí, pero que pasamos primero por Alcalá. Un toque nosotros y después, si querés, te vas vos. Sí, Ale, no hay problema. Yo ahora voy a dar una vuelta por Alcalá con el coche, pero tenemos toda la noche, así que yo voy a estar transmitiendo toda la noche. Así que si querés, sí, vamos. ¿Vamos? Tenés Noni ya. ¿Qué? Sí. Escúchame. No sé dónde está. A ver, Marky, no ponga cara fea. Andá con mami que te va a brigar, dale. Vení, vos le sacaste el móvil. Y calzate. ¿Qué libro tenemos que comprar, Marco? es un personaje. Que dijo que se suscriban porque si no va a venir no sé quién y les va a jalar las patas. Bueno, tiene un arte para pedir suscripción este. bueno, acá Alex me está invitando a ir a ver las luces tarde. Sí, está perfecto. Pará que le contesto a Alex. Ya estoy 3D con el... Sí, Ale, está perfecto. Yo ahora voy a dar una vuelta por Alcalá para mostrar en el vivo las luces de Alcalá y después nos vamos para allá, si querés. Yo estoy transmitiendo hasta mañana a las 11:30, sin parar. Bueno, hola Luciana. Bueno, hoy llegamos, les cuento, para los que no sabían, hoy hace un rato llegamos a los 14.000 suscriptores. Ya estamos por los 14.010 hace un ratito. A ver. Sí, 14.010 había. Hasta ahora, a ver. Sí, 14.010, bien digo. Y hoy cumplimos 2 años viviendo en España, por eso estamos haciendo este directo de 24 horas.
Y acá me dice, vamos a regalar dos gorras con el logo del canal también. Así que, a la madrugada, para los que se queden mirando, vamos a regalar un par de gorras. Y se las vamos a mandar después. Mejor las de Madrid que las de Alcalá. Las de Alcalá están más en zonas peatonales. Vale, pero igual tenemos tiempo para hacer las dos cosas. Así que vamos a ir a recorrer un poco. Así no se aburren tanto de que estemos encerrados acá adentro. Vikingo, esta semana o la otra llevas los papeles para la nacionalidad. Sí, hoy se cumplen los 2 años. Así que esta semana voy a presentar la carpeta que se hace online. Y luego tengo que anotarme para rendir el examen. Tazas no tengo hechas, pero podemos regalar un par y después las hago y las mando. No hay problema. Vamos a sortear también. Solamente me tienen que hacer acordar en el transcurso de la noche. Y que las luces se apaguen a las 12. Esperá que le aviso a Ale eso, porque... Ale, me están diciendo que en Madrid apagan las luces a las 12. ¿Vos sabías eso? Andá a hacer pis, Lucas. Sí, ahora voy a hacer pis antes de irnos. ¿Qué más? A ver, ¿qué dice Seba? No le falla la próstata. Lucas, no, ando bien de la próstata. Hace como 6 horas, 7 que no voy al baño. Ni comparar conmigo. Bueno, Juan, hacete un tiro hasta Vigo y te conectás en el vivo y lo mostramos. Si estás cerca. Dejate el pelo corto, dice Javier. Por ahora sí, después veremos más adelante. No sé. Por ahora sí, porque estoy cómodo. Entre la 0 y la 0.15 cortan la luz. Ok. Lleva cargador y de todo. Sí, sí, sí. A ver qué me dice. Entonces vamos 10.30. Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Bueno. Si llegas a los 15.000 suscriptores en este vivo, tenés que prometer algo polenta. Estaría buenísimo, pero no creo que lleguemos a 1.000 suscriptores en un directo. Ojalá. Es broma, dice. Abrigate, dice. Lucky, decirle a Alex que me desbloquee, que solo pondré puntitos en su canal. No está bloqueado. ¿Qué dice? Abrigate. Ponte los pañales para la caca. Vamos, compartan el vivo que a ver si llegamos a los... Por lo menos a los 14.500 estaría bueno, ¿no? Y no vuelvas tarde a casa. Bueno, 10:30 me paso a buscar a Ale para ir a ver Madrid, pero vamos a dar una vueltita. Vamos, yo ya estoy lista. ¿Querés ir al baño? Sí. Bueno, dame. Aguantame un cachito acá. Vale. Que voy al baño y ya después cambio de cámara. No veo que sigo leyendo, a ver cuántos son. Igual tengo acá el móvil. Sí, no hay problema, tengo poca batería, tenemos poquita batería, porque estuvo todo el día full. Bueno, besos a Alex, dice, se van de joda, y si no vuelvas tarde a casa. Que aparezca por casa también, Egle, solo queremos que sepas que... Ay, gracias, Eva, yo no soy el vikingo, así que acá entro y salgo. Sí, nos vamos un toque a ver las luces ahora de acá de Alcalá. En realidad ya desde que salís de casa en todas las rotondas han empezado a iluminar. Eso está genial. Está bueno que para la gente que no conoce y no sabe nada de cómo es que acá tienen todo súper decorado. Ya apenas salimos de casa en la rotonda ya van a ver que tenemos las primeras luces navideñas. Y no hemos ido hasta Alcalá porque saben que acá creo que no sé si este año la han puesto tarde o por ahí el año pasado pasó en el mismo momento, pero el viernes a la noche las activaron. Ale me pregunta si yo me animo a ir. No lo sé, porque los tendría que dejar a todos con... No sé, después te digo. Porque por ahí lo que hago es dormirme un rato si puedo para relevarte a vos. Sí, yo igual voy a andar bien, no te preocupes. Porque Iglesia anima, me dice. Sí, a mí me encanta. Yo nunca estuve en Madrid Central. Así centro-centro nunca fui. Igual no se puede ir al Madrid centro-centro. Creo que quedale con el coche del sí. Ah, pero bueno, vale. Nosotros no con nuestro coche no. Bueno, cambiamos. Así que bueno, sí, vamos a cambiar. Sí, Egle, en Argentina también se iluminan las calles. No. No.
No, así nada que ver, ¿no? Acá como nunca. No, no tenés este iluminación, por ejemplo, en un centro comercial o algo así, que pongan... Que decoran un poco. Que decoran, pero acá como en las calles. Sí, la gente ilumina muchas veces las casas y hacen decoraciones propias, pero no que de la parte de la, como hacen acá, del ayuntamiento, que cada ayuntamiento ponga luces, monte árboles, entonces, no, no, eso no. Listo. Bueno, dame un minuto que entro al estudio. Vale. Tenemos que poner, bueno, dame. Me muevo. Ahí entro. Vamos a poner así, muteamos micrófono, ahí está, ahora saco esta. Ahí estoy. ¿Estás? ¿Se escucha? Sí. Bien, estamos con el teléfono de vuelta. A ver si me escuchas bien. ¿Necesitas para algo? El soporte lo voy a llevar para cuando caminemos, sí. ¿Algo más? Por ahora nos vamos a apagar las luces. Vamos a dejar las luces apagadas. No, las dejo prendidas. A ver, dice, los muchachos y llegás a 15.000 suscriptores. Trae a los muchachos y llegás a 15.000. Ahí. Bueno. Ahora se va a cortar un cachito cuando vayamos al coche. Tengo la llave del coche encima, sí. La llave de casa. Firu, vení acá. Firu. Firu, vení acá. Firu. No hace caso. Firu, vení acá. Mirá qué será. Firu, vení acá. Adentro. Entra vos, Betty, entra vos. Anda, Firu. Vení acá, Firu. Ahí está. Vamos a ver si Vodafone cumple sus promesas. Vamos a pasear, Marqui. No quiere pasear. Ah, pará, que mis llaves quedaron en el estudio. Porque hoy estuve por allá. Esperen. Volvemos. A ver, esto es así. Cuando hacemos cosas. 278, 281. Vamos, vamos. Llevo llave. Tengo la llave del coche. Vamos. A mí es un marquito hermoso de mi vida. Está cerrando un vestido. Cuidado, mi vida. ¿Puedes? Ahí está. Baja, Marco. Ahora vamos a armar el... Bueno, Trinidad dice... Sí. Acá estamos en el edificio. Estoy leyendo los comentarios. Ah, bueno, sí, la charla, por...